Gracias, señor presidente Fonseca, don Antonio Yardén, autoridades, amigas y amigos, buenos días a todos. Primero, me gustaría agradecer la invitación que tan amablemente nos ha dirigido Fonseca al Club de la Energía para participar en este sexto simposio empresarial internacional. Es un verdadero honor para Enerclub formar parte de este evento con el que sentimos una especial vinculación desde el principio, habiendo estado presentes en él desde su primera edición. Nos encontramos en un momento de cambio y de incertidumbre continua, que está transformando todos los sectores económicos y la manera en la que entendemos el mundo. Bajo este contexto volátil, reflexionar sobre el futuro presenta grandes incógnitas. Sin embargo, dentro de esta incierta coyuntura, en el mundo de la energía, tenemos la suerte de disponer de un objetivo claro, un compromiso global hacia un modelo energético sostenible y bajo de emisiones. Lo complicado es saber cómo alcanzarlo, a qué ritmo y cómo compaginarlo con el acceso universal a la energía, la creación del empleo y el crecimiento económico. Acertar en este proceso puede suponer grandes beneficios y, al contrario, equivocarse puede implicar importantes perjuicios. Partiendo de estas premisas, creo sinceramente que analizar los riesgos y oportunidades de la transición energética, que es la temática escogida para este simposio, no puede ser más acertado. Han sido muchos los acontecimientos que han tenido lugar en 2017. En el ámbito internacional, en un periodo en el que se constata un optimismo global en el campo económico, se han roto algunas de las tendencias que se venían experimentando en los últimos años en el sector energético. Este ha sido el caso del precio de las materias primas, especialmente en el petróleo, donde se han alcanzado los 70 dólares por barril, cifra que no se había visto desde diciembre del 2014. Esta tendencia al alza también se ha producido en los mercados de carbón y de gas. También, tras dos años de descenso de las inversiones globales en el sector energético, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, se ha observado y se están observando cierta estabilización. Por otro lado, en el ámbito del desarrollo tecnológico, el descenso de los costes ha seguido afectando tanto a los sectores del gas y del petróleo como al de la energía eléctrica, sobre todo en las tecnologías de generación renovable o las baterías. También ha continuado la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio empujado por las nuevas tecnologías y por la digitalización. Sin embargo, los ataques cibernéticos experimentados como el WannaCry han demostrado la necesidad de extremar la seguridad en este campo. Y por último, como es habitual, vemos el contexto internacional, cómo la geopolítica afecta a nuestro sector. Tal es el caso de las nuevas políticas norteamericanas, las de la administración Trump, las negociaciones derivadas del Brexit o el papel de Rusia respecto a Europa y Oriente Medio. En la Unión Europea, en términos económicos, nos encontramos en un periodo de estabilidad, con un crecimiento superior al 2%. Sin embargo, la salida del Reino Unido, las olas migratorias o el terrorismo nos preocupan y monopolizan nuestras agendas políticas. Desde el punto de vista energético, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea han estado debatiendo intensamente en torno a las propuestas del paquete de invierno.
el paquete de movilidad, del que se ha publicado ya una parte. Han introducido nuevos elementos en estas discusiones, sobre todo relacionados con el sector del transporte o el consumo de la energía en las ciudades. Estos debates continuarán con igual intensidad los próximos meses y definirán en gran medida nuestro futuro energético para los próximos 15 o 20 años. Ya centrándonos en nuestro país, cabe destacar que en España los indicadores económicos están siendo muy positivos y continuamos con una tasa de crecimiento del entorno del 3%. Sin embargo, desde el punto de vista político, en cambio, estamos observando situaciones especialmente preocupantes y delicadas que esperamos sean resueltas lo antes posible y con una gran responsabilidad si no queremos desaprovechar el inmenso esfuerzo invertido por nuestra sociedad. En el ámbito energético, en el 2017, de acuerdo con datos provisionales, el sector eléctrico, en él hemos experimentado un incremento de la demanda de cerca del 1,2%. En el gas, este incremento ha sido del 9%. En el caso de los productos petrolíferos, los datos muestran un crecimiento de cerca del 0,5%. Y en la industria ha aumentado un 7%, lo cual demuestra la fortaleza de la recuperación económica. Asimismo, España, al igual que el resto de los miembros de la Unión, ha estado principalmente ocupado en el diseño de una estrategia energética propia. Desde marzo de 2017 se están trabajando en la futura ley del cambio climático y la transición energética para poder contar con un sistema energético que fomente la competitividad de la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. La ley será el instrumento fundamental para garantizar la consecución de los compromisos internacionales de España en el 2030, en el marco del Acuerdo de París y ante la Unión Europea. Se está poniendo sobre la mesa diversos análisis, diseño de escenarios y diferentes alternativas donde las administraciones públicas, las instituciones y las empresas están contribuyendo de manera muy activa. Creo que debemos de estar satisfechos y felicitarnos por esta participación de todos los agentes implicados. Sin ninguna duda, esta actitud colaborativa es un buen síntoma del desarrollo de la sociedad civil y estoy seguro que lograremos tener un éxito. Nos espera un año muy importante para el sector, un año clave en el diseño de nuestro futuro energético. Ministro, quiero aprovechar tu presencia hoy aquí para reconocer y agradecer los esfuerzos que se están realizando en un entorno que exige la búsqueda continua de pactos políticos para implementar un marco legislativo que permita afrontar el futuro del sector con garantías de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Yo estoy convencido que una relación cercana y colaborativa entre empresas privadas y administración públicas es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético tiene por delante. Finalizo estas palabras transmitiendo mi más sincera enhorabuena a FUNSEAM por poner en marcha este gran evento. Por supuesto, a su presidente Antonio Jardén y, como no podía ser de otra forma, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética y alma mater de este proyecto, a la doctora Maite Costa, así como a todo el equipo directivo de FUNSEAM, liderado por Joan Batalla. Gracias a todos, buenos días y muchas gracias.